Baja el volumen. Buenas tardes. Hello, good morning, how are you? Buenas tardes, señores representantes. Estamos esperando un poquito para que ingresen los demás representantes para dar inicio a la reunión. Esta es la foto que hay con Aaron. Pero es que yo no lo vi. No. ¿Cómo conecto? ¿Cuál es de mí? No. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Por favor, por favor, ¿podrían apagar los micrófonos? Buenas tardes, ¿pueden apagar los micrófonos? Porque se escucha mucho sonido.
Vamos a esperar unos dos minutitos más para poder ingresar unos padres que están ingresando también y de una vez vamos a iniciar la reunión. Esperamos unos minutitos más. Buenas tardes. Buenas tardes. La estoy llamando a esa profesora. ¿Cuál? La Silvia, no sé cuánto. Y activo, Liz.
Estamos esperando que ingresen otros papitos más. Hola, buenas tardes, Miss. Hola. Representante de Darla Sudario, presente. Hola. Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes, señores padres de familia. Buenas tardes. Buenas tardes. Demos inicio porque parece que ya no van a ingresar más. Ya han pasado 8 minutos. Hola, ¿me están escuchando? Sí, Miss, sí le estamos escuchando. Ya en este momento vamos a poner la diapositiva para ya dar inicio, ya que veo que no hay más papitos que están ingresando. ¿Me ayudan con el abogado? ¿Ya está por ahí? Me dice que está atendiendo un caso en la institución. Ya, ok. Se está cortado. Entonces, ¿me confirman, por favor, si se logra ver la diapositiva? Se escucha entrecortado, dice. Sí. Entonces, damos inicio, ¿verdad? Y ya en este momento, ¿me confirman, por favor, si se puede ver la diapositiva? Buenas tardes. Ok, porque el tiempo se nos va. Ok, buenas tardes, compañeros, estimados representantes, reciban un cordial saludo y una felicitación y agradecimiento porque han tomado muy en serio y están colaborando mucho con sus hijos en casa en esta nueva modalidad. El objetivo de esta invitación es la socialización de cómo vamos a llevar en este periodo los proyectos escolares. Como ustedes saben, todos los años hemos llevado un día a la semana. No, nada. No se escucha. Yo sí lo escucho bien clarito, es el internet de ustedes. Sí, es el internet mío, porque yo sí logro escuchar muy bien. Entonces voy a dar lectura a la diapositiva que tenemos al frente. Dice Escuela de Educación Básica Gonzalo Benítez Gómez, periodo 2020-2021, lineamientos de proyectos escolares. Director, abogado Betty Albán, tutora de octavo A, licenciada Shirley Zambrano, tutora de octavo B, Magíster Silvia Martínez, tutor de octavo C, ingeniero Byron Salazar. Sí, ayúdeme con la diapositiva, compañera. Siga. No se visualiza muy bien, ahí sí. Vamos a leer las directrices para el régimen escolar Costa 2020-2021. Se me fue el internet. Sí, mira. Ahí lo veo. Yo sí lo escucho. Se logra escuchar a mí. No. ¿Sí escucha? Sí, se logra escuchar. Sí, Miss. Sino que no se visualiza la diapositiva. Ahí está. Ahí ya. Se ve mejor. Las actividades que, como parte del desarrollo de esta planificación, se logre evidenciar, será un aporte al portafolio general de estudiantes. Es decir, que lo que vamos a hacer también va a ir junto con el portafolio.
todo lo que se realice en los proyectos escolares. El portafolio general de estudiantes será evaluado integralmente, de tal modo que se obtenga la calificación, la cual será ingresada al sistema en su forma cualitativa en el casillero de proyectos escolares, como cualquier otra asignatura. Para la conversión de la nota cuantitativa a cualitativa, puede guiarse la siguiente relación en puntos 7, equivalente a 8, equivalente a buena, 8 y 9 equivalente a muy buena, y 10 equivalente a excelente. Para el régimen Costa 2020-21, desde planta central se enviarán un total de 5 planificaciones como recurso de apoyo al espacio curricular. Las planificaciones se las podrá encontrar en el espacio información y recursos para el dos. Bueno, eso es para nosotros, para poderles enviar a ustedes. Ayúdeme, compañera, con la diapositiva. Ahora vamos a recordar, porque ya sabemos lo que son los proyectos escolares. ¿Qué son los proyectos escolares? Los proyectos son espacios académicos de aprendizaje interactivo donde se trabaja en equipo sobre una temática de interés común, utilizando la metodología del aprendizaje basado en proyectos, con un enfoque interdisciplinario en busca de estimular el trabajo cooperativo y la investigación. Sigue, compañera. Aquí tenemos los lineamientos para la planificación en la básica superior. Dice planificación para el subnivel superior de educación general básica. Se me rayó. Dice guía del proyecto. Tema. Relación de la filosofía con la construcción de una sociedad, de sociedades equitativas. Objetivo. Los y las estudiantes comprenderán que la visión del mundo cambiante. No se ve bien la diapositiva, compañera. No se visualiza. Está tapada con algo ahí. ¿Cómo? Dice una visión del mundo cambia constantemente en función de los aportes de historiadores e investigadores, artistas, científicos, filósofos, escritores y otros personajes que han comunicado sus descubrimientos y teoría a la sociedad mediante un lenguaje claro y preciso. El desafío es la construcción de un decálogo para una convivencia armónica en una sociedad. Producto final, el decálogo. Es decir, que en este periodo vamos a elaborar un decálogo en la asignatura de proyectos escolares. Ayúdenme con la diapositiva. Ahora vamos a recordar también qué es un decálogo. Un decálogo es un texto que contiene 10 frases, expresiones u oraciones con las principales reglas y normas que se deben seguir para el buen ejercicio de una actividad o profesión. En nuestro caso, sería frases basadas En nuestro caso serían frases basadas en los pensamientos filosóficos de personajes que han hecho eco en la filosofía. Serían 10 frases de los filósofos que a continuación mi compañera va a mencionar. Continúe. Muchas gracias. Que no bañen. Estimados representantes, muy buenas tardes. Estamos ya en este momento verificando lo que es el decálogo, ¿verdad? Como su palabra mismo lo dice,
hace referencia a 10. Puede ser 10 oraciones, puede ser 10 frases, puede ser 10 guías que los chicos vayan a realizar. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de lo que es decálogo. Tenemos aquí el primer ejemplo, que tenemos aquí un decálogo que habla sobre el uso correcto de un grupo de chat. Tenemos también otro ejemplo donde podemos ver otro decálogo que hace referencia a la enseñanza significativa. Si nos podemos dar cuenta, en los dos ejemplos que acabamos de ver, hace referencia a 10, ¿verdad? Los dos ejemplos que hemos visto tienen 10. De la misma manera, los chicos en el proyecto que van a tener que realizar durante estas 4 semanas son haciendo referencia a un decálogo, ¿verdad? Paso a paso se va a ir dando, se va a ir guiando con cada uno de los docentes cómo se va a ir trabajando semana a semana, ¿verdad? Tenemos aquí las ideas previas a la planificación del proyecto. Tenemos aquí 4 preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿qué personas pueden colaborar con la ejecución del proyecto? Si nos ponemos a analizar, podemos estar incluidos en la ejecución de este proyecto. Ya sabemos que estamos los docentes como eje guía en el caso de básica superior, ya que los docentes en básica superior lo que hacemos es estar como mediadores guiando a los estudiantes, ya que ellos en este momento ya pueden dar sus propias ideas, ¿verdad? También están las personas responsables para colaborar aquí, los padres de familia, que son los que en este momento están haciendo como eje principal para llevar a cabo todas las actividades que están realizando los chicos en casa. Y obviamente los actores principales son los estudiantes, que son los que van a dar sus ideas para poder realizar este decálogo, ¿verdad? En la siguiente pregunta que tenemos nos menciona, ¿qué personas conocen y me pueden ayudar con la información para la ejecución del proyecto? En este caso los chicos van a ir indagando e investigando a varias personas, entre ellas pueden ser las personas que están a su alrededor. Primero que nada tienen a los padres, pueden ser a los tíos, a los abuelos y personas que puedan conocer con respecto a este tema, ¿verdad? Por ejemplo, los chicos pueden decir, abuelito, ¿usted sabe lo que es un decálogo? Y puede ahí el abuelo decir, los 10 mandamientos son un decálogo, ¿verdad? Entonces ellos van viendo las ideas que están conociendo de parte de sus abuelos. Entonces las personas pueden ser cualquiera que esté a sus alrededores. Tenemos aquí la siguiente pregunta que menciona, ¿qué conocimientos previos tengo para alcanzar este desafío? En los conocimientos previos, como ya sabemos, son los conocimientos que los chicos vienen trayendo sin saber que ellos conocían, o sea, no conocían la palabra decálogo, pero ya sabían que ciertas cosas o ciertas leyes o normas tenían 10, ¿verdad? Pero ahora ya saben que es un decálogo, o van a ir aprendiendo durante el periodo de estas semanas. Tenemos aquí, ¿qué áreas del conocimiento me pueden aportar a la ejecución de este proyecto? Si nos ponemos a mencionar, y al inicio la Miss nos informó en la parte donde mencionaba que ¿qué es proyectos escolares? Habló de una palabrita que hablaba de interdisciplinario. Si hablamos de interdisciplinario, quiere decir que estamos incluyendo a todas las materias en sí, ¿verdad? Por ejemplo, al crear un decálogo, ¿cómo yo puedo incluir lengua y literatura? Al incluir lengua y literatura, yo estoy incluyendo, al momento de yo escribir mi decálogo, estoy haciendo la parte de la narración, ¿verdad? Pero, ¿cómo yo puedo incluir matemáticas? Y si los chicos, sin darse cuenta, al poner número 1, ponen la primera frase, número 2 y así llegan al 10, matemáticas está ingresando en esa parte, ¿verdad? Sin que los chicos se hayan dado cuenta. Entonces, si nos ponemos a ver, la mayor parte de las cosas se las realiza de manera interdisciplinaria, ¿verdad? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. En la semana número 1 tenemos la planificación semanal durante un mes. Es decir, vamos a trabajar 4 semanas. La primera semana habla de la fase de investigación, es decir, los chicos se van a empapar de todos los contenidos con referencia a este tema para poder realizar... No entiendo nada, por favor. Tenemos aquí los recursos. Tenemos aquí, primero que nada, pueden ser libros que ellos tengan de ciencias, pueden ser físicos o digitales. Eso quiere decir que les pueden servir los libros que tengan en casa o más bien en internet ellos pueden también verificar los libros que tengan en digital, ¿verdad? Tenemos información de familiares, es lo que les mencionaba anteriormente. La información de los familiares viene a ser también una parte principal, ya que ellos están adquiriendo ideas de los
abuelos, padres, tíos o personas que estén a sus alrededores. En los contenidos tenemos lo siguiente. Tenemos aquí, origen de la filosofía. La historia nos ha dejado a grandes filósofos como Aristóteles, Platón, Sócrates, que marcaron el inicio de esta ciencia. Ellos, ¿qué van a hacer? Van a investigar sobre sus personajes y sus pensamientos, y cuáles fueron los aportes que cada uno de estos filósofos realizaron, ¿verdad? En las actividades del portafolio, ellos van a tener que buscar la información, como ya se los mencioné anteriormente, y elaborar un resumen, es decir, ellos no van a copiar y a pegar toda la información que ellos encuentren. Ellos van a elaborar un resumen donde ellos saquen lo más relevante para poder realizar este trabajo, ¿verdad? Y van a tener la definición de la estrategia para elaborar el trabajo. Seguimos con la información en los contenidos. Tenemos ramas de la filosofía. Antes de continuar, para algunos papitos, toda esta información que la estamos dando, en este momento se la vamos a hacer llegar semana a semana, a partir de la siguiente semana, para que, por si acaso, vayan a decir, en este momento no puedo tomar apuntes de todo. No, no tiene que tomar apuntes, lo que estamos haciendo es explicando lo que los chicos van a adquirir durante estas 4 semanas siguientes. Tenemos también indagar cómo la filosofía puede aplicar en la vida cotidiana. Tenemos también aquí importancia del pensamiento filosófico en la generación del conocimiento. Tenemos la influencia del pensamiento filosófico en el modo de actuación del ser humano dentro de la sociedad y como clave del desarrollo social. ¿Qué nos pide? Identificar la relación entre el pensamiento filosófico y la determinación de los deberes y derechos inherentes a la vida. Los principales deberes y derechos que una sociedad debe proteger. Estrategias comunicacionales para socializar la importancia del pensamiento filosófico. Como les dije, esta primera semana, esta investigación, es decir, que en esta etapa únicamente nos vamos a dedicar a empaparnos del tema, a investigar con los chicos para que puedan saber y tener una base de cómo realizar su decálogo. En este momento va a intervenir el compañero, el ingeniero Byron Salazar, que es tutor de octavo C, que les va a explicar la siguiente semana. Entra. Hola, padres de familia, muy buenas tardes. Como ya escucharon a la compañera Silvia, la fase número 1, ¿correcto? De la semana 1. Yo les voy a hablar de la semana 2, 3 y 4. Listo. En la semana 2 tenemos la planificación semanal durante un mes. ¿Cuál es la fase de la semana? Aplicación de nuevos conocimientos para la ejecución del proyecto. Los recursos que vamos a utilizar: tenemos la ficha de planificación, lápices, papel, regla, ¿correcto? Lo que tengan en casa, más la intervención de los docentes, ¿no? Ya que los compañeros docentes vamos a estar al frente de todo esto. ¿Alguna inquietud? Pues, por interno, nosotros le responderemos, ¿sí? Tenemos el siguiente punto, tenemos los contenidos. El primer punto, argumenta de qué manera la filosofía nos permite reflexionar para tomar decisiones. El segundo contenido, describir cómo la filosofía se convierte en una herramienta para el desarrollo de la autorregulación. Tercero, planificación para la creación de un decálogo. Recopilación de los materiales necesarios para la creación de un decálogo. Siguiente, puesta en práctica de los conocimientos previos y nuevos. Eso en cuanto a los contenidos. Vamos a la actividad del portafolio. Rueda de atributos con las características de la filosofía. Esquema comparativo con las semejanzas y diferencias de la filosofía. Siguiente, imágenes y definiciones de los conceptos de la filosofía. Y por último tenemos ejemplos, aplicaciones de la filosofía. Todos estos contenidos y actividades, pues, ya cada tutor de cada curso, pues, estará al frente de todo esto explicándole paso a paso, ¿sí? Según el desarrollo que tengamos durante la semana. La tercera semana, planificación durante un mes. Tenemos la siguiente fase, que es la creatividad. Tenemos los recursos del medio,
¿verdad? Lo que tengan en casa. Contenidos, organización en el hogar de un conversatorio sobre algunos pensamientos filosóficos, como por ejemplo... No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Es un personaje, ¿no? Que tú, como todo el mundo lo conoce, yo ya he leído. Sócrates. Las raíces de la educación son amargas, pero sus frutos son dulces. ¿Quién dijo esto? El personaje Aristóteles. La buena conciencia es la mejor almohada para dormir. Tenemos el personaje Sócrates. Definición de los deberes y derechos que permiten la conformación de sociedades justas. La siguiente. Elaboración de un decálogo que tú y tu familia puedan cumplir para que se ejerzan estos derechos y deberes. Vamos a la actividad del portafolio. Rueda de atributos con las características de la filosofía. Siguiente. Esquema comparativo con las semejanzas y diferencias de la filosofía. Siguiente. Imágenes y definiciones de los conceptos de la filosofía. Ejemplos, aplicaciones de la filosofía. Sale. ¿Ya? Vamos a la siguiente semana. Cuarta semana tenemos la fase de divulgación del producto. Los recursos que vamos a utilizar aquí son las herramientas digitales y los materiales didácticos. ¿Cuál es el contenido de todo esto? Contenidos, elaboración del diseño gráfico que acompañará el decálogo. Estrategias comunicacionales para la presentación de tu sociedad ideal. La actividad del portafolio, ¿qué es lo que tiene que realizar? Elaborar un informe del trabajo realizado para su divulgación. Vamos al siguiente punto. Vamos a ver aquí el portafolio. Recuerde que todo esto, el profesor o tutor de cada curso estará al frente, ¿no? Para que vaya resolviendo todas las inquietudes o dudas que tengan los estudiantes. Tenemos portafolio. Para el seguimiento del desarrollo de proyecto, él o la estudiante deberá elaborar un portafolio con los productos de cada fase de proyecto. Este permite la organización de trabajo y reflexión y mejora continua. El contenido de este portafolio se suma al portafolio general del estudiante para ser evaluado en conjunto con las otras actividades. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que todo lo que usted vaya realizando tiene que adjuntar al portafolio general donde usted guarda todas las actividades semanales. Tenemos por último la autoevaluación. En esta parte tenemos, se logró el objetivo de aprendizaje, enumera lo aprendido. Siguiente, ¿qué dificultades se presentaron y cómo se lograron resolver? Luego de ejecutado el proyecto, me encuentro satisfecho con el producto alcanzado y por qué. Lo que tienen que hacer aquí es colocar lo que usted ha entendido de cada proyecto, ¿sí? Siguiente. La presentación del decálogo que permitirá la construcción de una sociedad equitativa. Permitió exponer mi aprendizaje, la metodología y el producto de la claridad. ¿Sí? En esta autoevaluación, usted va a colocar lo que ha comprendido de cada semana, ¿verdad? Del proyecto que hemos realizado, ¿sí? Recuerde que tenemos todo este mes, 4 semanas, para realizarlo. Esto es en cuanto al trabajo del proyecto, ¿sí? Profesor, una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes.
Eso de lo de la autoevaluación, esa autoevaluación va en toda la semana del proyecto 1. No, eso ya es general. Sería la última semana que ya sería la finalización del proyecto del decálogo, ¿verdad? Recuerda que la primera semana es investigación, la segunda ya vamos realizando la segunda fase, tercera hasta la cuarta, y en la última parte ya hace las preguntas de cómo le ha ido en el desarrollo del trabajo. Es decir, es solo la última semana. Igual nosotros como... Oh, ya, ok, muchas gracias. Vamos a ir dando las pautas de lo que va a ir cada semana haciendo el estudiante. Es decir, de la misma manera que le ha llegado las actividades de todas las semanas que se han ido dando del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, de la misma manera le van a llegar las actividades ya para el día que le toque realizar proyectos escolares. ¿Alguna otra pregunta de otro papito? La señora Cristina que está escribiendo, por favor. ¿Alguna preguntita? Ya mismo se nos termina el tiempo, por favor aprovechemos si hay alguna inquietud para poder en este momento aclararlo. A mí un poquito. La escuchamos, señora Giovanna. Una consulta. Esto, yo entré un poquito tarde porque no pude entrar. Pero tengo una pregunta. O sea, estaban hablando desde la primera semana del primer proyecto. En este momento estamos hablando exclusivamente de las cuatro semanas de proyectos escolares. Es decir, empiezan la próxima semana. Estamos ya agregando el área de ciencia, de proyectos escolares a las semanas que vienen de ahora en adelante. Ya agregamos proyectos. Recuerde que estábamos trabajando únicamente el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, pero en este momento ya vamos a realizar en estos días la reunión para poner el día específico en que vamos a realizar proyectos escolares. Es decir, que en la agenda semanal que siempre se les envía, se va a agregar proyectos escolares. Es decir, cualquiera de los días que quede asignado va a llevar el nombre de proyectos escolares y es ahí donde va a tener que realizar las actividades que se le va a asignar. Ok, gracias. Miss, disculpe, entonces esto empieza a partir de septiembre. Claro, la próxima semana. Uh-huh. Listo, gracias. ¿Alguna otra preguntita? Tengo también que están levantando la mano. Por favor, active el audio y haga la pregunta. Muy buenas tardes, soy el representante de Ciara Vite, Tijuana. Recién me conecto, sí, porque estaba dando clases también. Lo que pasa es, mi pregunta es, ¿va a ser grabada los proyectos o es manuales los proyectos? No tienen que grabar los chicos ninguna actividad. Los chicos van a ir desarrollando las actividades semanalmente y como sabemos, en esta semana van a realizar el decálogo, ¿verdad? Y obviamente ellos van a ir guardando en el portafolio, como les mencionó el compañero Byron en una de las diapositivas, se va a ir agregando en su carpeta exclusivamente para proyectos escolares, misma que va a ir guardada en el portafolio estudiantil que tienen los chicos ya desde el inicio, es decir, hace 13 semanas. Ah, o sea, mis, entonces en la caja, en portafolio, tenemos que adicionar como quien dice lo que es proyectos, ¿verdad? Ahí mismo va adicionado. Correcto, usted nomás lo que tiene que hacer es poner proyectos escolares y ahí ya agregamos, por decir, una materia más, una área más. Ah, ya, es una área que se va a dar una vez a la semana a partir de septiembre. Correcto. Oh, ya. ¿Y en ese proyecto van a haber actividades de las demás materias o solamente lo que es el proyecto va incluido ahí, solo el proyecto hay que realizarlo? Únicamente lo que usted escuchó durante el transcurso de lo que dimos las diapositivas. Va a haber una fase de investigación, luego ellos van a realizar las actividades para poder crear su decálogo. Es decir, se van a empapar de toda la información para ellos poder crear su decálogo. Y de esta manera ellos presentan el trabajo final. El trabajo final sería el decálogo.
Ok, muy amable, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita antes de que se nos termine el tiempo? Disculpe, soy la representante de Lisbeth Román, y eso va ahí, ya cuando son investigaciones que van a mandar, o van a ser en forma de video. No, como hemos ido realizando desde el inicio, no hemos estado pidiendo videos, aunque los chicos o los papitos que hayan decidido enviar videos, obviamente los recibimos, los analizamos, les decimos si hay algo que corregir, pero si no los envían, no es obligación. Como ustedes saben, ya el Ministerio de Educación no ha pedido revisión de portafolios, por lo mismo no han pedido tampoco elaboración de videos, únicamente aparte del video que se pidió para lo del Yo Leo, pero más aparte de eso no se ha pedido. De la misma manera se va a trabajar con proyectos escolares. Lo que ellos van a hacer es guardar las evidencias para cuando llegue el momento de revisión de portafolio, ellos nos tienen que entregar los portafolios ya debidamente organizados. Ya, ok, gracias. Muy bien. ¿Algún otro papito? Antes de que se nos vaya a cortar, porque ustedes saben que Zoom cierra y se queda la llamada hasta ahí. Los otros compañeros, si quieren agregar algo más. Bueno, en todo caso parece que ya no tenemos más preguntas. Entonces ya damos por finalizada la reunión del día de hoy. Igual ustedes saben perfectamente que cualquier inquietud, estamos los docentes prestos a colaborarles mediante el chat. Y igualmente se les va a dar la asesoría y las actividades semana a semana de lo que los chicos van a tener que ir realizando. Les agradezco muchísimo los papitos que tuvieron el tiempo para estar el día de hoy en la reunión. Espero que les haya servido. Y de todas maneras, como les menciono, reitero, alguna inquietud que en este momento se les escape, pueden preguntarnos por interno. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, señorita. Muchas gracias, gracias a todos por su gracias. Asistencia. Gracias. 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 Gracias, señorita. Igualmente usted. Gracias, Miss. Buenas tardes. Que Dios la bendiga a todos. Gracias, Miss. Buenas tardes. Miss.